Y agarra el Instagram y pone: pregunta lo que quieras. ¡Chica, mancha! O cuando quieren algo así como mal, algo más así, nomás ponen: quiero unos bombes. Güey, la Jocelyn, tiene la Jocelyn. Tiene la Jocelyn, a ver. Tira veneno, tira veneno. Entonces, antes sí eran mutuos, las parejas se valoraban entre sí. Pero ahora, en los tiempos de ahora, las mujeres son bien extrañas, güey. Las mujeres nos utilizan a nosotros los hombres como objeto sexual. Es mala, yo digo, señor. ¿Es en serio? Porque mira, la neta, como va pasando el tiempo, antes los hombres, güey, cazaban mamuts, güey. Y antes los hombres eran así como que imponían acá, güey, chingue su madre. Algo bello, y ahora no. Los hombres se han vuelto bien mensos, güey. Caen en las trampas de las mujeres. De esas veces que una mujer nada más pone la. Una mujer soltera así dice: ah, chingue su madre. Traigo ganas de un frío. Y la, o sea, un así nomás, pues. ¿Cómo dijo el otro? Un fit, no, dijo aquella. Chinga su madre. Tengo ganas de un free. O sea, de uno nomás, así, chinga su madre. Y agarra el Instagram y pone: pregunta lo que quieras. ¡Chica, mancha! ¡Es neta! ¡Es lo que pone! ¡Pregunta lo que quieras! ¡Güey! Ahí van los pinches vatos, güey. ¿Cómo me cagan los pinches vatos? Yo las puedo todas. Y empiezan a bombardear, ¿no? Y empiezan a hacer preguntas y ya te las saben todo. Y ustedes, mujeres, no son mensas. Empiezan. Primero los agarran feos, guapos. Me chinga. Flaco, gordo. Gordo con barba. Gordo sin barba. Y en pura empieza y luego empiezan con dinero así. Y empiezan a hacer un pinche esquema, güey. Y empiezan a elegir uno por uno. Pero no son mensas. Porque ellas son las que eligen siempre. Y uno como hombre dice: no, güey, yo ando saliendo con ella. ¡Ja! Sale contigo, es diferente. Ay, el otro. Tranquilo, es en serio. O si no, o cuando quieren algo así como mal, algo más así, nomás ponen: quiero unos bombes. Güey, la Jocelyn, tiene la Jocelyn. Tiene la Jocelyn, a ver. Tira veneno, tira veneno. Oye, con razón, cuando llegué, pasé por esta mesa, escucho. Mate, ¿quién es la Jocelyn? Güey, es que como el chaval, ¿no? Cuando se acabó la música, la pinche Jocelyn. No mames. Era amiguita. ¿Eh? Que está transmitiendo en vivo. Público bonito que me está viendo en esa transmisión en vivo. La señora me tiene un chingo de caraje a la Jocelyn porque no le pagó el Better Way. Nada cierto, no es en vivo. No se preocupe, esa parte que voy a subir el video, la voy a editar. Le voy a poner así como una carita borrosa a usted. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. ¿Qué chiste? Ok, vamos a subirlo así, compres con un zoom acá. ¿Sí? Y que la madre que diga: yo sé. En cámara lenta. ¿Eh? En los labios, ¿no quiere que se le vean los labios? ¿Y la boca? Adiós. La de, ay mamá, te dice la hija aquí de veras. ¿Qué es así que tiene una mamá que le encanta el mitote? Ay, cosas. Oye, ¿qué estas cosas? Ay, cosas, eso es de pinche madre. Una de 1500 y la otra de no sé cuánto. Y la mamá, dame la misa. Dios santo, mi vida.